al presidente municipal para poder aportar nuestra participación y dar a conocer el apoyo que vamos a dar al Comité de la Feria Nacional de Durango 2013. ¿En algún momento no se ha visto afectada la promoción turística a raíz de los problemas de seguridad que se viven a veces en el estado? No, realmente en nuestra capital hemos tenido una seguridad admirable que debemos de comentarlo abiertamente. Yo creo que nosotros los duranguenses somos testigos que se goza de una paz y tranquilidad tanto en el centro histórico, en nuestra capital, en la Sierra de Durango, en donde podemos estar disfrutando de lo que nuestra capital nos ofrece y más con esta temporada que está por llegar, que bueno, aseguro que va a ser especial para los duranguenses, porque aparte de estas vacaciones vamos a estar disfrutando de la feria de Durango, Feria Nacional 2013, y aparte celebrando, festejando el 450 aniversario de nuestra ciudad. ¿Tienen un estimado de visitantes para esta temporada? Mira, yo creo, ¿qué te puedo comentar? En el estado en general, tengo los datos de 1,200,000 personas. Todavía en nuestra capital no te puedo dar la cifra exacta, pero te lo puedo dar más adelante, en lo que tengamos ya recopilado los datos que van a ser el grupo de jóvenes preguntas. ¿Conjuntamente a los actividades de la feria ya se tiene una estrategia para el resto de la ciudad, para el periodo vacacional? ¿Para qué, perdón? Para el periodo vacacional. ¿Estrategia de qué? De turismo para el resto de la ciudad, o sea, no nada más en Claro. Mira, vamos a estar presentes aquí en la feria, ¿sí? Pero también vamos a estar trabajando en el centro histórico. Aquí vamos a participar apoyándolos con un tranvía que va a estar en la entrada del estacionamiento y va a estar haciendo los recorridos hacia la taquilla de la entrada del recinto ferial, especialmente pensando en las personas mayores y en los niños. Vamos a estar participando en tres stands de la feria con diferente canalización. El primero va a estar aquí cerca del lago, que vamos a estar en coparticipación con algunas dependencias. El otro va a estar en el Abanico Rojo, que va a ser especial para los alumnos de nuestra Casa de la Plata. El tercero va a estar dentro del Centro de Exposiciones, donde vamos a estar directamente nosotros, el personal de la Dirección Municipal de Promoción Turística y el personal de la Casa de la Plata, donde vamos a estar exhibiendo piezas de plata conmemorativas con el 450, entre otras piezas que van a estar a la venta del público.